Bon dia a tothom. Comencem la primera jornada de l'encontre sobre el sueño de la Internacional de Naciones Oprimidas. És un tema poc treballat, del qual ara hi parlarem en general i després més en concret. Perdón, hablaremos en general y luego en concreto. El encuentro se hace en castellano. Simplemente es para dar la palabra al profesor Josep Pich Mitjana, que es profesor de la casa, como sabe una gran parte de los presentes, que hará en sí las presentaciones del acto. Muchas gracias, profesor Enrique Ursula de Dacao, y agradecer que la inauguración académica y formal tenemos la suerte de poder contar con la presencia de Miquel Salvador, que es el decano de Ciencias Políticas de la UPF, y el profesor Stephen Jacobson, que es el director del Instituto de Historia Jaume Vicens Vives, que agradecerán a los presentes que a primera hora de la mañana están en la sala. Nosotros les agradecemos mucho que hayan venido. El acto se graba y esperemos que virtualmente tengamos una presencia más grande, pero somos pocos, pero escogidos. Les cedo la palabra y Miquel o Jake, en el orden que quieran, pues Miquel Salvador. Sí, muy bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las presentaciones a Enrique Ursula de Dacao y también al profesor Josep Pich, y un placer también compartir mesa con Stephen Jacobson. En nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es un placer estar aquí, digamos, para apoyar y participar puntualmente en estas dos jornadas de trabajo, que sin duda van a ser muy provechosas, abordando el sueño de una Internacional de Naciones Oprimidas 1912-1939, secesionismo y revolución, especialmente por una cuestión que desde Ciencias Políticas apreciamos especialmente, que es esta idea de intentar buscar puentes, espacios de reflexión que conecten diferentes disciplinas y también diferentes profesionales de diferentes instituciones públicas para generar conocimiento, en este caso con un aporte historiográfico creo que muy relevante, para intentar entender un fenómeno complejo, en un momento complejo como fue el de aquella época, y sobre todo con elementos que quizás ahora se podrían leer en clave de globalización, se podrían leer en clave, digamos, de intentar generar sinergias, ¿no?, saltándose, digamos, las lógicas que muchas veces se atribuyen a los nacionalismos de actuar de forma aislada e incluso de ser analizadas de forma aislada para trascender de aquellas dinámicas y generar, como decía, procesos de búsqueda, ¿no?, de proyectos de integración o de colaboración transnacional, digamos. Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, justamente, tanto en nuestros estudios también como en las actividades que vamos impulsando, intentamos generar este tipo de reflexiones más allá de la academia, más allá, digamos, de las actividades docentes propiamente dichas dentro de la academia, eso sí, para fomentar este conocimiento y esta profundización que sin duda será muy relevante. No quiero robarles más tiempo, creo que las jornadas hay muchas presentaciones y muy interesantes. Tan solo quería de nuevo felicitar al Grupo de Recerca en Estats, Nacions y Soberanías, RENS, y especialmente a Josep Pich, que me haya apuntado con nosotros para participar también en este acto. Bienvenidas y bienvenidos, y buen trabajo estos días. Gracias. Muchas gracias. Yo también quería dar la bienvenida y también agradecer a Enric y Josep por haberme invitado a estar en esta mesa también con Miquel, y cada vez más Miquel a nuestras dos facultades participan en más proyectos juntos, que yo creo que viene con estos temas de la globalización. Entonces, compartimos ya dos grados, que es filosofía política y economía, y también compartimos otro grado que ahora es el Global Studies. Entonces, cada vez más las facultades de Ciencia Política, la Facultad de Humanidades, y en particular los historiadores dentro de la Facultad de Humanidades, estamos trabajando juntos y siempre es un placer. También es un placer estar aquí como nuevo director del Instituto de Historia Jaume Vicens Vives, que es, para que sepáis los que no están que no han vivido la nueva reorganización o no van sufriendo la nueva reorganización de la Pompeu Fabra, es un centro de investigación ahora. Entonces el instituto solo nos dedicamos a investigación y recerca,
y se compone de una serie de grupos de investigación. Entonces, yo siempre describo el Instituto ahora como una organización confederada, así que va bastante bien. No nos diría que somos una nación oprimida, pero lo que sí es una organización confederada en que cada grupo realmente tiene presupuestos amplios, actividades interesantes y son realmente los directores del grupo, como Josep Piqué y Enrique Usulay, que forman el poder organizativo del instituto. Lo que hago yo es un poco de coordinar los varios grupos e intentar dar un perfil internacional y un perfil globalizador de todo el trabajo que hacemos aquí, que consideramos que es de una calidad alta y esperamos que este, y no esperamos, pero estamos seguros que este congreso también va, este seminario y simposio va a contribuir a nuestra misión principal. Entonces, otra vez yo tengo que disculparme porque yo tengo 4 horas de docencia hoy, entonces voy a estar algunas sesiones y estaré aquí un momento, pero después a las 10:30 tendré que ir, o a las 10:15 tendré que ir para preparar el seminario para filosofía política y economía que empieza a las 11. Y también intentaré estar durante algunas sesiones mañana y intentaré venir a alguna otra sesión hoy. Otra vez, para mí es un placer estar aquí. Estaba mirando la primera presentación y me encanta este título, Oxímoron o sueño hegeliano de armonía nacionalitaria. Entonces, esto realmente ya promete mucho. Es seguramente, sospecho quién es la persona que ha inventado este subtítulo, pero siempre me encanta su trabajo y siempre me encanta trabajar con Josep Piqué, especialmente Usulay de Cal, con quien yo personalmente siempre tengo una deuda personal muy profundo, como era una de las personas en mi propia comisión de tesis cuando yo estaba haciendo la tesis. Entonces, otra vez, muchas gracias a Josep, a Enrique y a Miquel, y os deseo unos días muy interesantes y espero que encontréis, sacas provecho de vuestra estancia aquí. Muchas gracias. Intentaré ser muy breve en mi presentación para que el director del Instituto de Historia, Jaume Vicens Vives, y el decano de Ciencias Políticas puedan continuar sus quehaceres. Pero, si me permiten, hago una breve presentación de las jornadas, de los ponentes, de los problemas que hemos tenido, que no es una queja, pero quizá algunos han visto que han habido cambios en el programa de las jornadas. Inicialmente, la conferencia inaugural la tenía que pronunciar la profesora Kate O'Malley del Trinity College de Dublín. Eso nos permitirá alargar las jornadas, porque estas jornadas no se acabarán mañana, se acabarán en febrero, cuando venga la profesora O'Malley. Aún no tenemos determinado el día que vendrá, pero vendrá. Seguramente hablará de Cono contra el Rey, la izquierda británica, los nacionalismos del Imperio Británico. La profesora O'Malley es actualmente editora de los documentos del Servicio de Exteriores irlandés y están publicando el Departamento de Asuntos Exteriores está publicando documentación histórica que ella está ordenando con un criterio histórico. Es una especialista de las relaciones entre Irlanda y la India británica y, sin duda, estaremos muy satisfechos cuando venga a impartir su conferencia en nuestra universidad. Podría ser un incidente aislado, pero han continuado. De hecho, el profesor José Manuel Núñez Seixas quería estar aquí, y si no está aquí, no es culpa ni de él, ni de nosotros, ni de la organización, es culpa que en Alemania también hay huelgas. Cuando se lo comentaba a mi hijo, me decían, ¿los alemanes hacen huelgas? Pues sí, los alemanes hacen huelgas, concretamente los pilotos de Lufthansa, que han dejado colgados a 100.000 personas, entre ellas a José Manuel Núñez Seixas. José Manuel Núñez Seixas, que le ofrecimos la posibilidad de venir en febrero con la profesora O'Malley, para que conjuntamente hiciesen la sesión y de esta manera acabar las jornadas,
pero en un acto que le honra, si los pilotos alemanes no lo impiden, llegará mañana a primera hora, a la hora que está programada, que son a las 10, hará su ponencia, inmediatamente cogerá un taxi, se irá al Prat para ir a otro acto académico que tiene en Madrid, porque José Manuel Núñez Seixas, relativamente joven, porque es nacido en 1966, no es ningún secreto, está en su currículum vitae, tiene una trayectoria amplísima. De hecho, él es catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela, pero actualmente está en comisión de servicios en la Universidad de Múnich y es uno de los principales especialistas. Tenemos la suerte de tener dos de los principales especialistas en lo que podríamos llamar las relaciones exteriores de las nacionalidades ibéricas, europeas y mundiales. Yo diría que los dos grandes especialistas, eso es una selección sin duda subjetiva, son Enrique Solay de Cal y José Manuel Núñez Seixas, que si todo va bien llegará mañana. Especialmente para el tema de Cataluña hay un libro que para mí es fundamental, que es Internacionalizar el nacionalismo, el catalanismo político y la cuestión de las minorías nacionales a Europa, 1914-1936, publicado por la editorial Affairs en 2010, pero él tiene multitud de publicaciones interesantes, como Los movimientos nacionalistas en Europa, siglo XX, primera edición del 98, la segunda del 2004, Fuera el invasor, nacionalismo y movilización bélica en la Guerra Civil Española, Madrid 2006, con el profesor sevillano Los enemigos de España, imagen del otro, conflictos bélicos y disputas nacionales, siglos XVI-XX, del 2010, Patriotas y demócratas, el discurso nacionalista español después de Franco, Madrid 2010, Sed españoles, imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelona 2013, entre muchas otras publicaciones. Me centraré, para no alargarme, en los profesores que vienen de fuera, porque el resto, sí, porque los presentará Arnau González Vilalta y la mayoría somos del grupo de recerca en Estats, Naciones y Soberanías y si no la conocen, les aconsejaría que entrasen en nuestra página web donde encontrarán una pequeña biografía, unas fotografías más o menos actualizadas y así no les aburro con nuestros respectivos currículums vitae. Pero sí que quiero decir alguna cosa de Esteban Forti, que está presente en la sala. Es muy joven, tampoco es muy un secreto su fecha de nacimiento, nació en 1981. Es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y también por la Universidad de Bolonia. Y actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad de Nova de Lisboa. También es miembro del Seminario Interuniversitario de Investigadores del Fascismo y tiene una trayectoria académica sólida y yo diría que bastante consolidada. Ha publicado el libro con otros autores Europa de Entreguerras en el 2014 y antes había publicado en el libro editado por Ferran Gallego y Francisco Morente, Rebeldes, Reaccionarios, Intelectuales, Fascismo y Derecha Radical en Europa. Por tanto, es un joven investigador en fascismo y en su ponencia nos ilustrará de un tema altamente desconocido, porque decía el director del Instituto que ahora el Instituto es un centro de investigación y lo que estamos haciendo aquí hoy es investigación pura y dura, que esperamos que también tenga una cierta repercusión, por eso lo estamos grabando y pretendemos que nuestras investigaciones tengan la mayor repercusión posible. También estamos muy agradecidos de la presencia y hablará mañana del profesor Alexander Ugalde de la Universidad del País Vasco. Cuando preparaba la presentación he visto que tiene todo el currículum vitae colgado en la red. No le,
No diré la edad, no viene al caso, pero lo que sí que diré es que el profesor Ugalde es uno de los principales especialistas en las relaciones exteriores del nacionalismo vasco. Y creo que cualquiera que quiera cerciorarse con una limitada búsqueda en Internet podrá estar de acuerdo con la afirmación que acabo de hacer. Y aunque de hecho sea de una universidad muy cercana, como que no es miembro del GRENS, voy a hacer una breve aproximación al currículum vitae de Francisco Vega, que es profesor titular en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero tiene una larga trayectoria académica y pienso que se puede afirmar que es el máximo especialista español en la historia de los Balcanes. No, seguramente habrá pocas personas que lo cuestionen, pero además el profesor Vega escribió recientemente un interesantísimo libro sobre la Primera Guerra Mundial con un militar en activo español. Y sé que está escribiendo un libro sobre la Revolución Soviética de reciente aparición. Tampoco quiero obviar que entre nuestros investigadores, ya he dicho que de los que no he hablado, como yo mismo, que estoy hablando, pero no estoy hablando de mí mismo, Arnau nos hará una breve presentación. Algunos de los resultados de jornadas anteriores ya son publicaciones con un alcance limitado, pero por eso las estamos digitalizando. Las primeras jornadas que hicimos fueron a Rados de Portugal. No fue nuestra voluntad, salió así, pero es aquello que si no vero ben trovato. El 33% del libro está escrito en galaico y portugués, el 33% del libro está escrito en castellano y el 33% del libro está escrito en catalán. Por tanto, si lo hubiésemos pensado, no hubiese salido mejor. Si todo va bien, pronto estará colgado en la página web del GRENS y será accesible a quien quiera leerlo. Luego hicimos estas jornadas, que yo les tengo un cierto cariño, al libro en papel no, porque salió impreso de manera fatal, esas cosas a veces pasan, que es dos contemporáneos enfrentados, que no conozca las fotografías, son Valentín Almirall y Joaquín Costa. Nunca se había hecho unas vidas paralelas de Almirall y Costa, aunque Enric hace un artículo innovador y no escueto sobre el concepto de generación en la historia, pero que no sea escueto no quiere decir que no sea muy interesante, les aconsejo que se lo lean. Y en la edición digital, que está muy mejorada y que pueden encontrar en la página del GRENS, pienso que pueden leerlo si es de su interés. Y el último resultado, este salió bastante mejor impreso y esperemos que en la versión digital lo mejoremos, es La fi de la Belle Époque y la Gran Guerra. Es un poco lo que hacemos y estas jornadas también se publicarán, digamos, en una editorial más consolidada, Bellaterra, y no sé si por tanto las podremos colgar en la página web, pero sí sé que Bellaterra hace ediciones de e-books a precios muy módicos. Y también anunciar que dos de los ponentes, porque quizá ellos no lo dirían, pero sé que lo están haciendo, están escribiendo un libro que yo espero que tenga una repercusión relevante, porque corresponde al centenario de una fecha relevante, que es el centenario de la huelga general revolucionaria de 1917, y me estoy refiriendo a Joan Esculias y a David Martínez Fiol, que sé que están acabando la próxima publicación de un libro sobre la revolución de 1917. Dicho esto, me parece que he situado un poco los que vendrán, los que estamos impulsando, lo que hacemos, y volver a agradecer al decano de Ciencias Políticas
y al director del Instituto, Jaume Vicens Vives, el apoyo académico que han hecho estas jornadas, y agradecerles de nuevo que en un día, digamos, tan otoñal, casi invernal, hayan decidido acompañarnos. Muchas gracias. Y después de hacer tanta propaganda de lo que hacemos, resulta que no he dicho que el Instituto hace un boletín muy interesante que si cualquiera de ustedes quiere consultar, aquí tenemos copias que se pueden llevar gratuitamente. Y ahora sí que ya he acabado y podemos iniciar el acto, digamos, más académico. Gracias.